mirar al espejo y ver un cuerpo que no quiero. Me pesa mi propio peso, el exceso de piel que no deja ver mis huesos. Me duele saber que la imagen que anhelo es la que me impusieron. Porque aunque no quiero, creo y pienso que lo quiero, nací padeciendo las exigencias de mi peso. En constante evaluación de mi cuerpo, restringí alimentos, ingerí medicamentos, fumé en excesos, en fajas, corsets, vendas apretadas, ropa holgada, postura jorobada, imaginando que una aspiradora me succionaba la grasa. La grasa, la grasa, la grasa. No sé quién soy por culpa del sistema que me quiere secuestrar, para verme como un filtro más comprando productos salud física y mental, ni siquiera lo puedo pagar y me vuelvo a endeudar. Tiempo y dinero invertí tratando de reconstruir la imagen de mi cara. Jalé mi ceja, pinté la boca, estiré jugo verde, ayuno intermitente, masaje reductivo. Y al despertar, si no quiero ejercitar, la culpa me puede matar. Y el resto del día trato de compensar, dejar de masticar con lechuga, engañar mi paladar para la celulitis, borrar una aplicación de célula para mi cuerpo, cambiar una liposucción virtual que me dé seguridad. Artificial, quiero dejar de matar animales y comer frutas y vegetales. Tóxico industrial, falsa publicidad, marketing criminal, aliado del capital. Me asusta tu astucia para engañar. Liposucción virtual, liposucción virtual.